Buenos dias from San Diego. My name is Jim Salas. I'm a retired professor at University of California, San Diego. I will be presenting to the conference that you're attending on December 11, and I will be talking about the importance of built environment and give examples of how evidence can be communicated to decision makers so it is used in policy and practice. And I hope we have a lively discussion about these topics. And I welcome you to attend my session over the internet, the best we can do during the pandemic. And I look forward to seeing you soon. Adios. Buenos días a todos. Oye, va mejorando el español, doctor. Mi inglés no tanto, pero bueno. You are improving your Spanish a lot, doctor. My English, not in the same way, but well, we are doing it. Very good. So I am happy to be here talking with you today, even though it is from a distance. And it was a pleasure last night to learn about all the wonderful things that are being done in Colombia to help people be active in the pandemic. I'm jealous that we have not done as much of that in the United States. Es un placer para mí estar con ustedes aquí hoy, igual que compartir con ustedes anoche. Estoy muy contento por poder compartir mi conocimiento con ustedes y tener una buena presentación. Doctor Salis, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle. Desde hace ya algún tiempo queríamos que usted nos acompañara en un evento del curso de políticas y que se haya concretado este año es motivo de gran alegría para nosotros como Grupo Interno de Actividad Física, para el Ministerio del Deporte. Quisiera decirle, Diana, si quieres ver, porque pronto queda muy largo. Dr. Salis, we would really like to thank you for your time, for being with us today. From a long time ago, we have wanted to have you in one of these courses, and that it is possible this year that you are with us, even when it is from the distance, make us really happy. This is an honor for the Physical Activity Group and the Ministry of Sports of Colombia. And I would. Gracias. It's a pleasure for me. Doctor Salis, en el Grupo Interno de Actividad Física hemos tomado como referencias muchas de sus publicaciones. De hecho, nuestras acciones tienen un enfoque relacionado precisamente con el modelo ecológico, que es un referente teórico que tenemos, y pues todo el tema de ambientes, desde lo que manejas y desde lo que has estudiado también lo hemos tenido como referencia. Entonces, doctor, felicitarlo obviamente por todo el trabajo que ha hecho y de nuevo agradecerle por acompañarnos en este espacio y por haber acompañado, pues el que nos hubieras acompañado anoche en toda la gala. Pues no hablas español, pero te quedaste conectado y estamos muy contentos por ello. Dr. Salis, in the internal group of physical activity, we have used your papers and studies as references for many of the things we do in the group, especially the ecological model and this specific topic of built environments. This is a very important reference for us. So we would like to congratulate you for all of your work. And again, we would like to thank you because you are here with us today, but also because you were with us last night. And even when you don't speak Spanish so much, you stayed with us until the end of the ceremony. Thank you so much for that. Well, it warms my heart.
to hear that our work is being used. That is the goal of our research and our writing, is to help improve policies and practices to get people active. And it's just that is music to my ears that our work is being used throughout Colombia. Mi corazón se siente calientito cuando escucho que ustedes están usando mi trabajo, o nuestro trabajo, el mío y el de mi equipo de investigación. Ese es el objetivo cuando hacemos investigación, ayudar a mejorar tanto las políticas como las prácticas para generar mayor actividad física, y escuchar que ustedes están usando lo que hemos hecho es música para mis oídos. So we're ready to start the presentation now, Dr. Salas. Okay, very good. So my presentation today is entitled Built Environment and Physical Activity, Research Informing Policy and Practice. And I'm hoping to present some information that you can use in your work. Bueno, entonces mi presentación de hoy está concentrada en el entorno construido y cómo se relaciona con la actividad física, pero especialmente para darles información sobre cómo tanto la práctica como las políticas pueden basarse en este tipo de información que proviene de la investigación. Espero que la información que les entregué hoy sea de mucha utilidad. And for those of you who have some ability to read English, I'm highlighting my website here because there are many, many resources there, articles and blogs and measures and taped lectures, all kinds of things. So I welcome you to visit. Para aquellos que manejen el inglés y para los que no, me permito poner en la diapositiva la dirección de mi sitio web para que por favor lo visiten. Allí van a encontrar muchos, muchos, muchos recursos que les van a ayudar con sus investigaciones y con sus actividades. Hay artículos, blogs, datos estadísticos, medidas, incluso algunas clases. Así que el lugar está abierto para que ustedes lo visiten y lo consulten. I am coming to you from San Diego. So we are doing our best to stay healthy and avoid infections as you are. Bueno, estamos desde San Diego y estamos haciendo lo mejor que podemos para mantenernos saludables y evitar cualquier tipo de infección. So here is an outline of my talk. I am going to start with a brief introduction to ecological models. I will talk about built environments because we need places to be active. I'm going to focus mostly on designing streetscapes for physical activity, and then of some examples of how we can use research in practice and policy. Lo que ven ahora aquí es la agenda o un resumen de lo que voy a incluir en mi presentación. En primer lugar, voy a dar una introducción muy corta sobre los modelos ecológicos. Luego me voy a concentrar mayormente en el tema de los entornos construidos, porque definitivamente necesitamos lugares para estar activos físicamente. El tema de cómo se diseñan los paisajes urbanos para la actividad física. Y finalmente les daré algunos ejemplos sobre cómo podemos utilizar la información de estas investigaciones para que construyamos mejores políticas y pongamos esta información en práctica, en la práctica de la actividad física. So this is a simple ecological model of health behavior. Ecology or ecological is a biological term that refers to the interrelationships
of organisms and their environments. We all live in environments, and it turns out it's very important for physical activity to design our environments to support physical activity. Bueno, lo que ven aquí es un modelo muy sencillo, un modelo ecológico que tiene que ver con el comportamiento saludable. La ecología y los términos ecológicos provienen de la biología y nos permiten entender que todos vivimos en un sistema, en un entorno, y que hay interrelaciones entre lo que ustedes están viendo aquí en esta gráfica, y entender y tener en cuenta o considerar estos, las interrelaciones entre estos elementos es lo que nos permite diseñar las políticas y nuestras ciudades de otra manera para apoyar que el sistema funcione bien y el comportamiento saludable. Traditionally, physical activity promotion was based on psychological theories that emphasize the importance of changing individuals' attitudes and knowledge and behavior change skills, as well as social support for physical activity. That was the traditional way. Tradicionalmente, la actividad física o la promoción de la actividad física se ha basado en teorías psicológicas que hacían énfasis en los cambios en términos de actitudes, conocimiento, comportamientos o incluso el apoyo social para realizar la actividad física. Esto es lo tradicional. But those approaches, those tools are not powerful enough to create population change, which is what we need to improve public health. So an ecological model allows us to include a broader range of strategies, such as changing the physical environment, changing organizations, and changing both governmental and corporate policies. Pero estas herramientas no eran lo suficientemente poderosas para ocasionar cambios en la población en términos de la salud pública. En cambio, este modelo ecológico nos da un rango mucho más amplio de estrategias que nos permitan generar cambios a nivel de las organizaciones, de las corporaciones o incluso de los gobiernos para que podamos establecer mejores políticas de salud pública y comportamiento saludable. So this model gives us more tools, and the significance of changing environments and policies are that when you change an environment, such as add a park or improve a park in a neighborhood, you're reaching everyone in that neighborhood, not just people who are motivated enough to join a group. And when you create a park, it also becomes permanent. So these are strategies have greater population effects. Entonces, el modelo ecológico nos brinda más herramientas en términos de hacer cambios tanto ambiental, tanto en el ambiente como en las políticas, porque cuando, por ejemplo, realizamos un cambio en el parque de un barrio, en realidad estamos afectando a todos, no solamente a aquellos que desean estar en una actividad de grupo. Y además, realizar un cambio en un parque es algo mucho más permanente. Por lo tanto, los cambios que hacemos basándonos en un modelo ecológico de sistema nos permite afectar a muchísima más población. So we believe that the most powerful strategies for increasing physical activity
will operate at multiple levels. But my I have concluded that first we need to create activity-friendly environments and activity-supportive policies. And once we have those, individual strategies to motivate and educate people to be active and improve social norms should be more effective. Entonces, definitivamente este tipo de estrategias son mucho más poderosas para aumentar la actividad física y sabemos que este tipo de estrategias operan en múltiples niveles. Para ello, entonces debemos primero establecer actividades que sean mucho más amigables con la actividad física y también desarrollar políticas amigables y más pro actividad física. Cuando tengamos estas dos actividades o estos dos elementos en funcionamiento, podremos aumentar tanto la motivación individual como promover normas sociales que mejoren la actividad física. Yesterday, you learned about the Global Action Plan for Physical Activity. That plan is based on an ecological model: active people, active society, active places, and active systems. Those describe multiple levels of intervention that we need to implement. Ayer ustedes estuvieron conversando mucho sobre el plan de acción global para la actividad física. Ese plan de acción está basado en un modelo ecológico. Por lo tanto, tiene en cuenta a personas activas, sociedades activas, lugares activos, sistemas activos, y esto es lo que nos permite mejorar las políticas y aumentar la actividad física y la promoción de la misma. After we've been working on research on built environments and physical activity for about 20 years, and we have now identified the primary elements of what we call an active living community. Hemos estado trabajando en investigaciones por más de 20 años. Y con base en estas investigaciones hemos podido establecer los elementos primarios de lo que llamamos vivir en una comunidad que tiene vida activa. Let's take the example of a home neighborhood. We could also think about a school or a workplace neighborhood. And we need to think about how that neighborhood is designed. And if we want people to be able to walk for transportation, that design needs to include many destinations that are within walking distance. And that would include shops and jobs and that sort of thing. And when different destinations are close by to residences, we call that mixed land use, instead of separating residences from commercial areas. Lo que estamos viendo aquí tiene que ver, es un ejemplo de un barrio residencial, pero también podríamos estar hablando de un barrio en donde hay instituciones educativas o el barrio de lugares que solo incluye lugares de trabajo. Lo importante que quiero mencionar aquí es que debemos pensar cómo se diseñan esos barrios, de tal manera que los lugares que se incluyan y se diseñen estén a distancias cortas, distancias en las que se puedan caminar. Cuando se diseña un barrio, hay que pensar en que ese barrio nos permita caminar. Y que las instalaciones y los diferentes recursos, estén tan cercanos o distribuidos de tal forma que podamos movernos entre ellas caminando. Schools and work sites are very common destinations for daily life,
And so we want those to be within walking and biking distance as much as possible. And we also want them to be designed to facilitate physical activity, both indoors and on the surrounding land. Los sitios de trabajo y los sitios educativos, pues, son algo que hace parte de nuestra vida diaria, y por lo tanto debemos diseñarlos de tal manera que podamos llegar a ellos, bueno, diseñar los barrios de tal manera que podamos llegar a ellos ya sea caminando o en bicicleta, y esto facilite la actividad física, una actividad física que se realice tanto bajo techo como también al aire libre en los alrededores. To support recreational physical activity, it's important to have public facilities like parks and trails, as well as private facilities such as dance studios and martial arts. So those need to be available to people, proximal to where they live, and designed to be optimal for physical activity. Si vamos hacia la derecha, pues vemos la necesidad de los parques y los sitios para la recreación, y es muy importante que en los barrios tengamos sitios de estos, tanto públicos como privados, públicos como los parques o privados como estudios para danza o para practicar artes marciales. Lo importante es que diseñemos estos lugares de tal manera que estén disponibles para todas las personas, próximos a sus lugares de vivienda y diseñados para optimizar la actividad física. The transportation system design is extremely important. And of course, we want to recommend and work towards transportation systems and policies that facilitate active transport. And that's both walking and bicycling, but also public transportation is active transportation because people walk at either end of the trip. El diseño de sistemas de transporte es extremadamente importante en el diseño urbanístico. Por lo tanto, recomendamos y también trabajamos para que se desarrollen y se diseñen tanto sistemas como políticas de transporte público que permitan que las personas realicen un transporte activo, no solamente a pie, sino también usando bicicleta, pero también hacer que el servicio de transporte público sea activo, ya sea porque las personas caminan hasta llegar a la parada del bus o porque caminan dentro del propio sistema. So all of these elements need to be present and designed for physical activity to have a truly active living community. Entonces, todos estos elementos de los que estábamos hablando son supremamente importantes y deben tomarse en consideración para realmente tener comunidades que tienen una vida activa. So what does it look like? We think of active design of neighborhoods at both the macro level and the micro level. These are illustrations of different ways of designing cities. And you can think of them at the neighborhood level as well. And I believe that from what I've seen with the literature, that these principles apply to large cities, small cities, small towns, and villages, but not really to rural and remote areas. Entonces, hemos visto que el diseño activo de las ciudades y de los lugares de vivienda aplica tanto para ciudades
aplica para todo tipo de ciudades. Perdón, lo que ustedes están viendo en las imágenes son ejemplos de cómo esto se aplica, esto se puede aplicar a nivel macro y a nivel micro. Lo que estamos observando en este momento es a nivel, aplica en las ciudades, pero ustedes pueden pensarlo también a nivel de los barrios. Lo que la literatura nos ha mostrado es que estos principios aplican tanto para las ciudades grandes como para las pequeñas, los pueblos, poblaciones todavía más pequeñas, pero eso sí, no se aplican para las zonas rurales. So here are illustrations of different macro designs of cities, and you can see that from above. The top photo is New York City, Manhattan. And this city was designed to move people because it was laid out and built largely before cars dominated transportation. So it is all mixed land use. That means wherever you live in Manhattan, you can walk to just about any destination you can think of. And if you can't walk there, you can take public transit. And the streets are connected in the famous grid pattern. So you have direct routes for walking. And the high density, allows many shops and services to be near in everyone's neighborhood. And finally, you can see it has one of the world's great parks. So people have places to do recreation. Lo que ustedes están observando en estas imágenes son ejemplos del nivel macro, pero además son ejemplos muy distintos. La foto superior es una foto de Nueva York, específicamente Manhattan, que es una ciudad que fue construida para mover personas. Es decir, fue una ciudad que fue construida antes de que los carros dominaran la manera de transportarse en esta ciudad. Y esto permite que las personas, sin importar a dónde tengan que ir, puedan caminar. No importa en qué lugar usted se encuentre, cuál es su punto de partida, siempre puede llegar al otro lugar de destino a pie. Las calles están conectadas en un sistema pues, que ya es famosamente conocido y eso permite que todas las rutas sean directas, lo cual facilita la movilidad a pie. Y adicionalmente, todos los recursos básicos como los mini mercados o tiendas básicas quedan cerca. Y bueno, no hay que olvidar, ustedes lo pueden ver allí en la foto, que esta ciudad tiene uno de los mejores parques del mundo. The bottom photo is clearly a community designed to move cars. The entire neighborhood is built around a highway. The highway came first and everything else had to fit around the highway. And so you can see that this is not mixed use. Virtually everything here looks like residences. So people are not going to be able to walk to where they need to go. They are going to have to drive everywhere. And even if they want to visit a friend who lives a short distance away, if it's on the other side of the highway, they're probably going to have to drive there as well. So there's going to be very little active transportation here because it's low density, and low density areas make it uneconomical to have good transit service. And I like to show this photo from Cape Town, South Africa, because it shows that unfortunately, across the world, people have learned the wrong lessons from a North American real estate development and have adopted some of our worst habits.
Bueno, en la segunda foto estamos viendo algo completamente distinto. Se trata de una ciudad que fue hecha para, no para mover personas, sino para mover automóviles. Como lo pueden notar, todo, absolutamente todo, está construido alrededor de la vía principal. Es decir, la vía principal es lo primero y todo lo demás se construye alrededor de ella. También, si se fijan un poco más en la foto, todo luce como residencias, ¿no? Como sitios residenciales. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades de que las personas caminen. No hay acceso a otro tipo de recursos, las tiendas, los mercados. Así que para absolutamente todas las necesidades que las personas que viven allí tengan, habrá que conducir. Incluso si una persona quiere visitar a un amigo que vive relativamente cerca, dentro del mismo barrio, es posible que ese amigo viva exactamente al otro lado de la vía principal y entonces para hacer esa visita también tenga que conducir el carro. Por lo tanto, en un tipo de ciudad como esta, hay muy pocas posibilidades de tener un transporte activo. La densidad no nos lo permite. Me gusta presentarles esta foto que es de una ciudad muy distinta, no corresponde a Europa ni corresponde a Estados Unidos, para mostrarles cómo a través, bueno, alrededor del mundo, muchas naciones han aprendido y han tomado como ejemplo nuestros peores hábitos y han aprendido las lecciones malas. So we have learned that the design of communities affects physical activity a great deal. But I'm not going to talk more about that because once you have these the communities built, it's difficult but possible to transform them into something more activity friendly. But I'm going to focus now on the micro level which describes environmental changes that cities make frequently and are easier to choose. And I hope that many of you can work towards some of the micro changes that I'm going to describe. Entonces, bueno, nos queda supremamente claro que a nivel macro hay muchos cambios por hacer, muchas transformaciones que se requieren, pero no me voy a detener en esto porque quiero enfocar mi presentación en el nivel micro, que es en donde los cambios ambientales son mucho más frecuentes, mucho más fáciles de hacer y además aquellos cambios que yo considero que ustedes pueden empezar a hacer. At the micro level, it is also possible to design streetscapes for cars or for people. The top photo is obviously a streetscape designed for cars because the roads are very wide. The cars can go fast and there is no facilities for people. The poor gentleman who is taking a walk there has to walk on the street because there is not even a sidewalk. And it's a very unpleasant experience for this pedestrian. Bueno, aquí tenemos entonces ejemplos de los paisajes urbanos a nivel micro, en donde recuerden, también es posible hacer cambios en el diseño urbanístico. Lo que estamos observando en la foto de arriba es un ejemplo de un ambiente urbano diseñado para los carros y no para las personas. Como ustedes pueden ver, las vías son anchas, los carros pueden ir rápidamente, mientras que a los peatones para los peatones no hay ninguna facilidad, no hay ningún elemento que les permita tener una experiencia más positiva. Fíjense en el señor que tenemos en la foto, debe caminar por la calle porque ni siquiera hay un andén y entonces la experiencia de moverse por su ciudad o por esta calle y este barrio es algo que no es para nada placentero.
In the bottom photo, it is easy to imagine that walking on this street would be a much more pleasant experience. And so what are the elements that make it more activity friendly? Well, first, there's a sidewalk, a nice wide sidewalk. So the pedestrians have a protected place to walk. The street is narrower, so the cars will go slower. The shops provide something interesting for the pedestrians to look at. And there are even trees to make the walking experience more comfortable and more attractive, and to have more attractive aesthetics. Lo que observamos en la segunda foto, en la foto de abajo, es un lugar o una calle mucho más amigable con la actividad. Ustedes pueden ver, las personas tienen lugares mucho más bonitos en donde caminar. Tienen un andén, pero ese andén además es muy amable. Las calles son más estrechas y por lo tanto los carros deben movilizarse de manera más lenta. Pero adicionalmente hay un paisaje más interesante para ver, lo cual hace que las personas quieran caminar. Adicional a esto hay árboles y eso hace que caminar por este andén y por este tipo de calles sea una experiencia mucho más cómoda y a la vez más atractiva. Por lo tanto, caminar se vuelve más atractivo. So we developed a measure to quantify pedestrian-friendly designs of streetscapes. We call the measure MAPS Mini. And people walk a route, they walk down streets with basically a checklist, and they record the presence or absence of items. And we have developed a short 15-item measure that was designed for practitioners and advocates because it requires minimal training and it is free and easy to use. Entonces, nosotros hemos diseñado una herramienta que nos permite cuantificar la experiencia de los peatones cuando recorren un lugar en específico. En esta herramienta, las personas que participan van caminando por una ruta definida con una lista de chequeo en sus manos y van llenando en esa lista lo que ven, los elementos que pueden ver. Esta lista se diseñó de manera que fuera corta, sencilla, tiene solamente 15 elementos o 15 ítems y además fue diseñada por practicantes y promotores, lo cual hace que su diseño sea mucho más fácil y no requiera de tanto entrenamiento. So, this is a summary of our evaluation using MAPS Mini. On the left, you can see the items that are on the measure. Across the top, you can see four age groups. And when you see a box, a colored box, that means there was a significant correlation between an item and walking for transportation in that age group. The darker the color, the stronger the correlation. Entonces, lo que vemos en esta gráfica es un resumen de uno de los estudios realizados usando el MAPS Mini, que es el nombre que recibe esta herramienta. Lo que ven en la columna, en la primera columna, la de la izquierda, son los ítems que se midieron
Y lo que ven en la primera fila, en la parte de negra, son como títulos, son cuatro grupos de edad que se estudiaron. Los cuadritos de colores representan la correlación significativa o no que hay entre el ítem estudiado y hacer la caminata a pie. Entonces, cuanto más oscuro o más fuerte es el color del cuadro, mayor es la correlación de ese ítem para el grupo de edad en cuestión. In red, you can see the items that were significant in three of the four age groups. Streetlights, benches that may be especially helpful for older adults, having a sidewalk. Buffer is having some space or a parked car between the sidewalk and the traffic. And then curb cuts, which are very helpful for seniors and probably parents with strollers or prams. Los elementos que están en rojo son los que fueron significativos para tres de los cuatro grupos de edad. Entonces, los semáforos, las bancas, que quizás sean de mayor importancia para las personas mayores, los andenes, los separadores, que son muy importantes para poder parquear en algún lugar entre el andén y las vías principales, y las rampas, que podemos entender que son más importantes para las personas mayores y también para adultos que son padres y van con niños que hasta ahora inician su proceso de caminar o van en coche. The most important finding is at the bottom, because if you look at the grand score for active transport, that's basically the total score, then you see it is significantly related to active transportation in all four age groups. So if you design a streetscape for pedestrians, for people, it helps people of all ages to be active. Pero el resultado más importante es el que ustedes ven hacia el final de la tabla. Este resultado, podríamos decir que es el resultado total de la medición en términos y de las correlaciones en términos de todos estos ítems y el transporte activo. Y lo que ustedes pueden observar allí es que este fue el transporte activo, se encontró una correlación muy importante para todos los cuatro grupos de edad. Esto quiere decir que cuando se diseñan paisajes urbanos para los peatones, para la gente, definitivamente se puede promover una mayor actividad física para todos los grupos de edad. We have used the maps mini with community groups, both adolescents and older adults. We have had them go out and assess their own neighborhoods and then advocate for improvements in their own neighborhoods. So we encourage physical activity promoters of all kinds to use measures like the MAPS Mini in their education and advocacy work. Hemos trabajado en grupos comunitarios, principalmente con adolescentes y también con adultos mayores, y les hemos pedido que evalúen sus propios barrios, los barrios en donde viven, y que luego, con base en los resultados de estas evaluaciones, propongan, aboguen por mejoras para sus barrios. Por lo tanto, le recomendamos a los promotores de actividad física que usen estos tipos de herramientas como el MAPS Mini
para todas sus actividades de promoción y educación. We also have another version of MAPS that is designed for use internationally. This is a much longer measure, but it might be something you could look at and develop your own tailored version of MAPS to use in your community. Hay otra versión de MAPS que es para un uso mucho más internacional. Es más grande, es el que recibe el nombre de MAPS Global, pero ustedes pueden acceder a él y utilizarlo como una base para desarrollar su propia versión hecha a la medida. Okay. So I hope that you've got some ideas from the research about ways that you could improve your local community. But it is not easy to put research into practice. So, for example, it is not true that if we publish a study showing that sidewalks are important, that the next morning a truck comes to your neighborhood and lays a sidewalk. And even on the right, it shows that even when cities try to do the right thing and build a sidewalk, maybe it doesn't turn out exactly as they intended. Espero que ya hayan podido tomar nota de algunas de las ideas sobre formas para mejorar sus comunidades locales. Sin embargo, no es cierto que sea fácil poner en práctica los resultados de las investigaciones. No es cierto que si publicamos los resultados de una investigación, se tomarán acciones en la mañana siguiente y ya encontraremos entonces un andén listo para utilizar. Lo que ustedes ven en la foto de la derecha es que aunque se pongan en práctica algunas de las cosas que se proponen como basadas en los resultados de investigación, pues no necesariamente los resultados son los que se esperaban. So this means that we must work hard, work smart, and work together to use research to improve policy and practice. Esto quiere decir entonces que debemos trabajar más, de manera más inteligente y además juntos para obtener o conseguir que los resultados de las investigaciones se vean y se pongan más en práctica en términos de los diseños de políticas. So, the starting place is to communicate the research effectively to decision makers, because they will not read scientific articles, so we need appropriate communications. So in the middle here is a book, a guide for city leaders, that was actually developed by Nike, the sportswear company. On the sides are infographics that communicate very briefly the key findings from research in a way that is accessible and for anyone, for community members, for elected officials, and for agency staff. And we have many more resources like this at activelivingresearch.org, including quite a few of infographics in Spanish. El punto de inicio es comunicarse de manera efectiva con las personas que toman las decisiones. Recordemos que ellos no leen artículos científicos, así que hay que buscar maneras de comunicarse con ellos y comunicarles los resultados de las diferentes investigaciones.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que ustedes ven en el centro es una guía para los líderes de las ciudades en términos de cómo convertir sus ciudades en lugares mucho más activos. Y esta es una guía realizada y publicada por Nike, la empresa de deportes, de artículos deportivos, que presenta estas guías de manera muy sencilla. Lo que ven en los lados son infografías muy sencillas que presentan a modo de resumen los hallazgos clave en diferentes investigaciones de una manera mucho más accesible para todos, ya sea para los miembros de la comunidad, para los líderes, para los que toman decisiones. Recursos como estos los van a encontrar en la website, en el sitio web que aparece en pantalla. Allí encuentran muchos recursos que ustedes pueden utilizar y hay algunos en español. I already mentioned how Maps Mini can be used in advocacy training, and I just want to give you one example of this called Senior Changemakers Study that was conducted by a doctoral student of mine. Bueno, ya les he mencionado cómo herramientas como el Mini, el Maps Mini, nos ayudan en términos de capacitarnos más en la promoción y en el abogar por mejores políticas. Quiero mostrarles solamente un ejemplo. Es un estudio que se llamó Estudio con Agentes de Cambio Senior, que hizo uno de mis compañeros doctores del doctorado. So this is a group session of 8 weeks where they meet once a week, and I have highlighted the key parts. Step three, the seniors are go out, take Maps Mini, and assess their own neighborhood. Step four, based on their assessment and their own observations, they decide what would be the most important thing that could be done to make their neighborhood better for physical activity. So that becomes their advocacy project. So they prepare a presentation and a recommendation. Step five, they meet with a traffic engineer to present their recommendation. And they can also make online requests. Voy a enfocarme únicamente en los puntos más importantes de este grupo. Es un grupo que se reúne durante 8 semanas, una vez a la semana. Y las actividades más importantes serían la 3, 4, 5 y 6, que ustedes ven en verde. La actividad número 3 es que estas personas senior, estas personas mayores, usan el Maps Mini para evaluar sus propios barrios. Salen, hacen la caminata y utilizan la herramienta. Luego regresan con los resultados de esa evaluación que han hecho, los ponen en común en el grupo y entre todos deciden qué es lo más importante de lo que observaron, qué necesita trabajarse o qué es lo más urgente para mejorar la actividad física en su barrio. Preparan su proyecto, una presentación y sus recomendaciones. Luego se reúnen con un ingeniero de tráfico que les ayuda a mejorar su presentación y luego hacen la solicitud en línea. So, this study showed that there were changes at all levels of the ecological model. The training increased the participants' confidence that they can be advocates and their skills, and they felt empowered.
They really enjoyed learning to be advocates. Entonces, los resultados obtenidos en este tipo de grupos y los estudios que hemos hecho con este tipo de grupos indican que hay cambios en todos los niveles cuando se utiliza este marco o el modelo ecológico. Si hablamos específicamente de los promotores, de estos promotores seniors, ganan muchas habilidades en términos de promoción, se vuelven mucho más confiados y cada vez más se sienten empoderados para llevar a cabo sus actividades y obtener cambios. Most importantly, even within the 8 weeks of the program, environmental improvements were made, such as repairing sidewalks and improving crosswalks. So the advocacy had immediate results. Pero lo más importante es que en este tiempo de las 8 semanas que dura el grupo, realmente se vieron cambios, se realizaron cambios para mejorar los barrios en los que se trabajaron. Se construyeron andenes, se mejoraron los cruces peatonales, hubo cambios reales en estos plazos de 8 semanas y por lo tanto estos grupos realmente ayudan a mejorar. Las mejoras son evidentes. Here is an important example of research having an impact on an entire industry. The Urban Land Institute is an organization of real estate professionals. And when they learned that the suburban neighborhoods they were building were leading to inactivity and obesity, they said, that is not a good legacy for our industry. So they started the Building Healthy Places Initiative to work with their members to build healthier places. And so this is a permanent change in an industry. Lo que ustedes ven aquí es un ejemplo de cómo las investigaciones impactan industrias reales. En este ejemplo que ustedes están viendo, trabajamos con el ULI, el Instituto de Tierra Urbana, que está relacionado con el negocio de bienes raíces. Cuando ellos entendieron que el tipo de barrios que estaban construyendo en la periferia de las ciudades realmente estaban conduciendo a la inactividad y a la obesidad, se dieron cuenta de que ese no era un buen legado para dejarle a sus ciudades ni al negocio tampoco. Y a partir de esto, con base en los resultados de nuestros estudios, ellos lideraron una iniciativa para construir lugares más saludables. Entonces, este es un cambio real en la industria y es un cambio permanente. So this is an example of an unusual but very useful partnership with public health and physical activity. Entonces, este es un ejemplo muy inusual, pero muy útil sobre la asociación que se puede hacer entre la actividad física, los estudios y la salud pública. Here is another useful partnership and application of research. The AARP is the largest membership organization in the United States, mainly of older adults, and it has over 40 million members. And when they learned about this research, including our research,
they said we should be advocating as an organization for livable communities and age-friendly communities, which are basically activity-friendly communities. So this is another very powerful partner that is using the built environment and physical activity research. Este es otro ejemplo. Es una aplicación, sí, de cómo la aplicación de nuestros resultados en las investigaciones pueden funcionar y volverse reales. La AARP es una asociación, es la asociación más grande en Estados Unidos que trabaja para las personas mayores, especialmente aquellas mayores de 50 años. Tiene 40 millones de miembros. Y cuando ellos conocieron los resultados de las investigaciones con respecto al diseño urbanístico, incluyendo nuestro estudio, decidieron que ellos deberían empezar a abogar como asociación por unas comunidades, por la construcción de comunidades que sean más vivibles, más amigables con todo tipo de edad. Y pienso que este es otro muy buen ejemplo de cómo las asociaciones entre activistas, promotores, grupos y los estudios o las investigaciones funcionan para tener una mejor actividad física en nuestras comunidades. One of the biggest challenges of improving communities is the question of where will the money come from? And changing the micro elements that we talked about are not all that expensive, but they do cost something. So here is an interesting observation that was presented by an economist working in Asia. And he instructed us that for the same price of one car bridge or one bridge over a highway, you could build 800 kilometers of quality footpaths or cycleways. And 800 kilometers of new footpaths or cycleways would revolutionize any city in the world. To make it better for physical activity. So the issue may not be that we need more money to make activity-friendly communities. It's that we need to spend money differently, to spend less money on car infrastructure and more money on people infrastructure. Lo que estamos viendo aquí nos lleva a hablar de uno de los mayores retos que se presentan cuando queremos hacer cambios en nuestras ciudades, y es esta pregunta: ¿de dónde va a salir el dinero para llevar a cabo estos cambios que necesitamos? Lo más importante que ustedes deben saber es que lograr cambios a nivel micro, que es lo que hemos venido hablando durante la presentación, es algo que no es costoso, pero sí tiene un costo. Lo que vemos en la imagen es algo que nos enseñó un economista que trabajó en Asia. Lo que él propone es que la misma cantidad de dinero que costaría construir un puente en una vía principal de una ciudad nos alcanzaría para construir 800 kilómetros de ciclorrutas o paseos para dar caminatas, lugares para caminar para los peatones. Y, pues, por supuesto, 800 kilómetros de este tipo de vías de calidad es algo que revolucionaría a cualquier ciudad en términos de convertirla en una ciudad más activa físicamente.
Entonces, para lograr este tipo de cambios, y hablamos nuevamente de los cambios a nivel micro, no se necesita invertir más dinero, lo que se necesita es gastar el dinero de forma diferente. Entonces, la conclusión sería, necesitamos invertir el dinero o usar el dinero más para las personas que para los carros. So, in summary, I know that in various parts of Colombia, there's already been a lot of success in creating more activity-friendly streetscapes and ciclorutas. And, you know, I use Colombia all the time as example of a city, Bogota as a city and Colombia as a country that has done very well in improving its physical activity environment. But what we have learned from our research is that no matter how good your city is for physical activity now, it can be improved. And if you improve the physical activity environment, you can expect people to be more active. So I encourage you to not be satisfied with what you have now in your town or city, but to advocate for even better environments for physical activity. Entonces, en resumen, yo sé que ustedes en Colombia han tenido un buen éxito en su trabajo para hacer que su país y sus ciudades sean más amigables con respecto a la actividad física. De hecho, yo siempre utilizo como ejemplo a Colombia como país y a Bogotá como ciudad en términos de lo que se puede hacer para mejorar las ciudades y las naciones para tener una mayor actividad física. Ustedes han hecho un grandísimo trabajo con las ciclorrutas, por ejemplo. Es excelente el trabajo que ustedes han hecho para mejorar su ambiente en términos de la actividad física, tener un ambiente que promueva este tipo de actividad. Sin embargo, lo que podemos aprender de nuestros estudios es que no importa qué tan buenos seamos o qué tan buena sea nuestra ciudad y nuestra nación en términos de promoción de la actividad física, esto siempre se puede mejorar. Por lo tanto, yo los animo mucho para que no se sientan satisfechos, no se conformen con lo que tienen y siempre aboguen por tener ambientes mejores para la actividad física. This painting shows how we have prioritized cars in building modern cities and modern towns. The cars are in color, and that has put people and nature in the shadows. And so if we're going to create healthier cities and towns, more environmentally sustainable cities and towns, and economically more vibrant cities and towns, we need to change the priorities to supporting active cars so much. La imagen que estamos viendo representa cómo hemos priorizado a los carros. Los carros están en colores, mientras que las personas y la naturaleza quedan relegados a las sombras. Entonces, si queremos tener comunidades, ciudades, poblaciones más saludables, debemos empezar a trabajar por tener ambientes ecológicamente más sostenibles, económicamente más atractivos. Debemos seguir trabajando por tener entornos urbanos diferentes en los cuales lo que se prioriza son las personas y la naturaleza y se minimiza el uso dependiente de los automóviles. Muchas gracias por su atención.